anuncie por siempre el reencuentro de todos los peruanos. En estos momentos, terroristas de Sendero Luminoso han tomado el Palacio de Gobierno. El presidente, el vicepresidente, el 95% de los miembros del Congreso y la mitad de los ministros han sido asesinados. Mantenga la calma, por favor. Los terroristas han derrotado al ejército peruano. El gobierno ha perdido el control del 87% del territorio nacional. Los vuelos sobre el territorio peruano han sido cancelados. Se ha perdido toda comunicación con las provincias de Tacna, Puno, Madre de Dios, Lambayeque, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Cajamarca, San Martín y Amazonas. Lima, Arequipa y Trujillo están bajo asedio. No se recomienda conducir por el mal estado de las carreteras y el riesgo de ser asesinado. Chile, Brasil y Colombia han cerrado todas las fronteras. Busque refugio inmediatamente. Se ha permitido el uso de armas de fuego y blancas para combatir terroristas. No tenga piedad con los senderistas, son traidores de la patria y merecen la muerte. No nos rendiremos tan fácilmente. ¡Viva el Perú! Dios bendiga al Perú.